bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Soy Abraham Levy, les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando de un tema sumamente interesante, que es el cierre fiscal de las personas físicas, en este caso el ejercicio fiscal 2023. Y bueno, para ello vamos a tener o tenemos a un invitado de lujo que nos hace favor de acompañar, que hizo a un lado todas sus ocupaciones y nos acompaña el día de hoy. Me permito presentarlo al contador público Rafael Gómez Garfias. Bienvenido, muchísimas gracias, mi querido amigo, mi querido maestro. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación, por darnos este espacio en tu agenda. Y bueno, pues vamos a platicar este ratito del cierre fiscal de las personas físicas, mi querido amigo. Gracias, maestro Abraham. Es un gusto poder saludarte y poder compartir con tu auditorio pues estos temas tan interesantes que tenemos que tomar en cuenta ya cuando estamos al final de la recta, ¿no? Al final del ejercicio fiscal, y que es necesario quizás hacer algunas valoraciones para poder determinar pues qué es lo que vamos a hacer, si vamos a tener una cantidad a pagar, si vamos a tener saldo a favor o qué implementos adicionales pudiéramos considerar. Ok, pues muy bien. Y en ese sentido creo que hay que, para ver cómo atacamos, cómo abordamos el tema, y creo que aquí va a ser importante identificar una serie de elementos, y que tras bambalinas platicábamos de un punto que me parece muy interesante y que vale la pena que nos vayas indicando, que nos vayas señalando como parte de la estrategia. ¿Qué sería lo primero que debería de tener en cuenta un contribuyente? Mira, pensando en el tema, cuando me lo comentaste, buscando una palabra que pudiera definir qué es lo que necesitamos al cierre de un ejercicio fiscal, te podría decir que la palabra es la conciliación. Conciliar esos ingresos tanto con el tema de los comprobantes que has emitido, los pagos que has recibido, los depósitos que tienes en tu cuenta bancaria, tus deducciones respecto del tema de, pues, tener todos los requisitos que cada una de esas deducciones autorizadas tienen que cumplir, tus deducciones personales de la misma manera, tenerlas en consideración, que reúnan esos requisitos, y te incluiré un punto adicional que pudiera ser como parte de la planeación, los estímulos fiscales que al final podríamos aplicar para este cierre fiscal. Ok, y que seguramente vamos a abordar en el camino esta parte de los estímulos, pero teniendo en cuenta entonces dos aspectos, lo que son los ingresos y las deducciones. Y en este caso, los ingresos, bueno, pues ahí ahora sí que lo que caiga y cómo hay que identificarlo y cómo separarlo para que la autoridad no lo considere como un ingreso, que ahorita vamos a comentar ese punto, y las deducciones, ¿no?, que irían por cada uno, o bueno, hay que ir acomodándolo como en su casilla correspondiente. Entonces, bueno, en esta parte de los ingresos y deducciones, ¿qué hay que tener en cuenta? Porque también hablábamos de esta situación de diferencia con las personas morales. Claro, mira, en el caso de las personas físicas es muy importante considerar de entrada el régimen fiscal sobre el cual ellos tienen la obligación de tributar. Tenemos en nuestra ley del impuesto sobre la renta dos esquemas de tributación. Por un lado tenemos el esquema de devengado y por el otro el esquema de flujo. ¿Qué es lo que sucede con el esquema de devengado? Para tener un ejemplo claro, podemos pactar una operación, pero si yo no te la pago, tú no recibes el dinero, pues de todos modos las obligaciones fiscales ya existen. Simplemente por ese acuerdo, por haber planteado una posibilidad de una operación, ya existe la obligación de acumular. Esto lo vemos, por ejemplo, en una factura que se emite. Y aunque no exista pago, pues ya generó los efectos fiscales para cierto tipo de contribuyentes que tributan en el esquema de devengado. El esquema de flujo es completamente lo contrario, se basa en la efectividad del pago. Para que exista la obligación fiscal, para que se genere la obligación, tiene que existir el dinero, el pago. Y la característica que tienen las personas físicas, salvo algunas excepciones que tienen que tributar por devengado, todas las personas físicas en los distintos capítulos que tenemos en la ley del impuesto sobre la renta, tienen que cumplir sus obligaciones cuando efectivamente tienen el pago, es decir,
tributan o generan su obligación tributaria bajo el esquema de flujo. Entonces, en ese sentido, tienen que esperar a que, en su caso, ya esté disponible el recurso en su cuenta, que ya tengan el dinero en la mano, que tengan los billetes y las monedas, que tengan la posibilidad, si es que les pagaron, pues a lo mejor con un bien, ¿no? Que puedan disponer de él. A lo mejor alguno de nuestros amigos les pagaron con un vehículo, le pagaron con un lote de gallinitas, por nuestros amigos que nos están escuchando en algunos lugares del país, o me están pagando con algún otro tipo de bienes, ¿no? Entonces, habrá que tener en cuenta esta situación. Y luego nos decías delimitar esta parte de los ingresos y esta parte de las deducciones. Entonces, en ese sentido, nos decías por capítulo, es decir, ¿va a ser diferente entre uno y otro? ¿Cuáles serían esas partes? ¿Qué es lo que sucede en la ley? Recordemos que las personas físicas, pues prácticamente pueden realizar una serie de actividades muy distintas entre cada una. Tenemos, por ejemplo, personas que trabajan para un empleador, es decir, que tienen un ingreso por salarios. El patrón, el empleador, pues es el que asume muchas de las obligaciones fiscales, determina el impuesto, hace el entero, informa al SAT de estos ingresos y ya en algunos casos esté asalariado, si rebasa de más de 400,000 pesos de ingresos, si tiene otros ingresos diferentes de salarios, pues tendrá la obligación de presentar su declaración anual. Tenemos, por ejemplo, el capítulo de actividades empresariales, que este capítulo pues, es para todas aquellas personas empresarias que tienen un negocio, que tienen a lo mejor un local donde venden ciertos productos, a lo mejor son comisionistas, a lo mejor tienen alguna actividad profesional, por ejemplo, los contadores, los abogados, los ingenieros, que ya de manera independiente están prestando sus servicios y pues obtienen el pago respecto de esas actividades que realizan. También tenemos el supuesto dentro de este régimen general del régimen simplificado de confianza. Tenemos a contribuyentes que obtienen ingresos por arrendamiento, es decir, otorgan el uso, goce temporal de un bien inmueble y por el cual también de hecho tienen algunas opciones que vamos a ver más adelante que pueden tributar en el reciclo, tenemos ingresos por enajenación de bienes, es decir, dependiendo de la actividad que tenga cada uno de ellos, será el capítulo, el tratamiento fiscal que la ley contempla. Pero como te mencionaba hace un inicio, todos ellos tienen la misma característica general que tienen que tributar por el esquema de flujo, es decir, cuando efectivamente reciban el ingreso. Ok, entonces en ese sentido nuestros amigos deben de tener presente cómo obtienen sus ingresos, ya sean de reciclo, de régimen simplificado de confianza, decías a los de reciclo, ¿no? Si tengo esta cuestión de recibo o acopio también, nuestros amigos tienen que tributar, deben de tenerlo presente, porque bueno, pues aunque dirían estoy comprando o vendiendo este tipo de bienes, pues una actividad empresarial de las señaladas en el capítulo correspondiente. Entonces, muy importante esta situación. Y bueno, hay que estar pendientes con la parte de la fiscalización en general, mi querido amigo. Mira, yo creo que todo esto, y cuando te comentaba el esquema de conciliación, es algo que tienes que tener muy puntual. Hoy por hoy, toda la información que estamos obteniendo a través de estas operaciones, pues ya está reportada, se va proporcionando esa información a través de los diversos comprobantes fiscales. Ok, entonces, en ese sentido, hay que recordar que nuestros amigos tienen por ahí a lo mejor su cuenta bancaria, tienen su aparatito, su terminal punto de venta, reciben remesas, queda la información en el estado de cuenta y a dónde quiero llegar, les cae dinero, queda la evidencia, tiene el estado de cuenta marcado una entrada de dinero. Ahorita yo no la llamo ingreso, pero la autoridad le podría tener otra información. Entonces, en este caso, ¿cómo le llama la autoridad y qué ocurre con estas cantidades? ¿Qué es parte de lo que te comentaba de la conciliación? Y hace un momento mencionabas que hay otro tipo de ingresos. Ya, quizás ya para concluir la parte de la definición del tipo de ingresos, podemos hablar de
el capítulo de los demás ingresos, que es el capítulo noveno del título cuarto, donde efectivamente cualquier incremento patrimonial que pueda tener una persona implica un ingreso. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Las personas cuando tienen un incremento patrimonial, este es el concepto más amplio que quizás pueda tener la ley fiscal. ¿Qué es lo que sucede? Que el simplemente que recibas un bien, que recibas un depósito, que tengas ahora un patrimonio mayor al que tenías anteriormente, porque ahora tienes más bienes, eso implica que tengas que considerar que tienes un ingreso. Y es un ingreso que te va a generar el pago del impuesto sobre la renta. Te genera una obligación por la cual tendrás que cumplir con ciertas obligaciones. Recuerdo uno de los últimos temas que estuve discutiendo en algunas reuniones en PRODECON respecto de los ahora nuevos esquemas de obtención de ingresos, como son influencer, TikTok, monetización de visitas a ciertas páginas o enlaces en Facebook, todos estos nuevos esquemas que están generando dineros para los creadores de contenido. Y algunas personas decían, no, es que en la ley no está contemplado este ingreso. Podría ser que efectivamente de manera particular no esté incluido en la ley, pero ese concepto genérico de incremento patrimonial también te atrapa. Y en el momento que ya tienes más ingresos, a lo mejor en tu cuenta bancaria ya tenías 100 mil pesos, pero de pronto recibes una monetización de las visitas a tu página de internet y de pronto ya tienes un incremento, un depósito que te hace el proveedor de servicios de internet y ese es un incremento patrimonial. Entonces la ley tiene la ley le otorga la posibilidad a la autoridad de considerar presuntivamente que eso es un ingreso y que tienes que pagar en consecuencia el impuesto sobre la renta por ello. Wow, así que entonces tenemos ese ingreso presuntivo que presumió la autoridad, perdón, te mueve un poquito, pero bueno, pues nuestros amigos influencers, nuestros amigos que tienen alguna situación donde están obteniendo esto, o a lo mejor están realizando ventas, ¿no? También algunos suben al marketplace de un alojamiento por ahí. Y venden un celular usado, venden unos zapatos usados, venden unos lentes usados o venden un equipo nuevo. Y bueno, pues entonces también ahí queda registrado porque muchos de esos dicen, me depositas a mi cuenta, me depositas a mi tarjeta, me depositas en la tienda de conveniencia una tarjetita también. Entonces quedan esos por ahí. Y nuestros amigos influencers que de repente con esos manitas arriba que tienen esa cuestión. Y por ahí también, y en la serie lo vamos a tener más adelante, lo que son las criptos, ¿no? El tratamiento. Todos nuestros amigos que están desde trading, que están haciendo movimientos, bueno, pues la autoridad en algún momento lo va a identificar porque en cierto tiempo sale el dinero de una cuenta o entra el dinero de una cuenta y va a decir la autoridad, a ver, ¿qué es? ¿Es un préstamo? Lo primero que va a decir la autoridad, ¿qué nos va a decir la autoridad cuando vea un depósito, mi querido maestro? Es una presunción de que es un ingreso. Y a nosotros corresponderá, como contribuyentes, pues desmentir esa presunción. Contar con elementos suficientes para poder decirle a la autoridad, pues no tengo que pagar impuesto porque efectivamente, como mencionabas hace un momento, si es un préstamo, un dinero que me prestó algún conocido, pues tengo que devolvérselo. No tiene que representar un ingreso. Entonces es muy importante dentro de este concepto tan amplio que tenemos del concepto ingreso, pues poder ir definiendo cuáles son las características de ese ingreso del que estamos hablando. Y en ese presuntivo también yo agregaría otro, y a ver, de acuerdo a tu experiencia, mi querido amigo, lo que tiene que ver ahorita, por ejemplo, con el Buen Fin, para nuestros amigos que nos están viendo en vivo, esa parte del Buen Fin, porque es un gasto, es una erogación, yo saco, doy tarjetazo, y bueno, pues me compro la pantallota de 78 pulgotas y así algo impresionante, me compro el nuevo celular, me compro cualquier cosa o peor, la presto y un familiar compra.
Entonces también la autoridad me fiscaliza a partir de esa situación, a partir del gasto, a partir del, mejor dicho, a partir del uso de este tipo de instrumentos. Efectivamente, parte de las atribuciones que tiene la autoridad en ese rango de presumir es poder aplicar un esquema que lo conocemos comúnmente como la discrepancia fiscal. ¿Qué es lo que sucede? Tú puedes tener o estar reportando cierto monto de ingresos, pero por el otro lado también tienes o se identifican cierta cantidad de gastos. Y si estos gastos son superiores, pues la autoridad puede llegar y decir, esa cantidad de gasto adicional que tienes a tus ingresos, pues también implicó que tuvieras un ingreso que posiblemente no has reportado. Y entonces, a partir de ese concepto de gasto, te puede determinar el ingreso presuntivamente. Ok, entonces hay que cuidar el ingreso, cómo lo obtengo, clasificarlo, el gasto, uh-huh. cómo lo hago, con independencia de las deducciones por sí, capítulo, sí, de sí, las sí. deducciones autorizadas. Si te das cuenta, ahorita estamos hablando exclusivamente del concepto de ingreso que te comentaba. Y dentro de esa clasificación, pues también tenemos primero el ingreso gravado, que sabemos que va a ser el que va a estar sujeto del pago del impuesto sobre la renta. Pero también tenemos de ese ingreso gravado algunos conceptos que se llaman ingresos acumulables, que tienen ese nombre porque cuando tenemos diversos ingresos, hace un momento comentábamos, tienes ingresos por salarios, a lo mejor esa persona también tiene un pequeño negocio, está en el reciclo, tiene ingresos por esas actividades o bien presta servicios profesionales y todos esos ingresos al final, al terminar el ejercicio fiscal, a estar ya en el cierre del año, pues tenemos que considerar que los tenemos que sumar para presentarlos en nuestra declaración anual. Por eso esos conceptos se llaman ingresos acumulables. Todos los que la ley contempla como que se tienen que acumular es porque al final, en el cierre del ejercicio, en la declaración anual tendremos que sumar todos esos ingresos. Y tenemos otro tipo de ingresos como son los ingresos exentos. Hablamos de los gravados, pero también están los exentos. Y estos exentos, pues, ya están definidos por la ley. Una característica de nuestra ley fiscal es que la exención tiene que partir de la ley. Entonces, tenemos ingresos exentos, por ejemplo, la venta de una casa habitación va a estar exenta hasta cierto monto, 750,000 unidades de inversión. Tenemos ingresos por herencia, por ejemplo, una herencia, un legado que se dé en línea recta de papás a hijos o de hijos a papás, pues tendrá también la exención. Es decir, ese ingreso que obtienes por el fallecimiento de una persona va a estar exento del impuesto sobre la renta. Tenemos otro tipo de ingresos, como hace un momento comentabas, el Buen Fin y posiblemente te compraste una televisión, pero además de pronto recibes un descuento de esa televisión por el Buen Fin y en tu tarjeta ves una cantidad adicional como de premio y entonces ahí tenemos otro tipo de ingresos, los premios, que de entrada dentro de la ley ya están contemplados como un ingreso con pago definitivo. Es decir, en el momento que ya lo obtuviste, tienes, tú ya no haces nada, sino quien te lo pagó se encarga de pagar el impuesto sobre la renta y tú ya quedas libre de considerarlo como un ingreso acumulable y de incluirlo en la declaración. Pero siempre es importante considerar esas reglas que nos establece la ley y cómo tenemos que considerarlo al cierre fiscal. Hay ocasiones que todos estos ingresos pues no los tomamos en cuenta al final del ejercicio porque no nos generan el pago del impuesto sobre la renta, pero sin embargo sí tenemos la obligación de informarlos en ciertos casos. Y por ejemplo, en este particular, ¿qué ocurre, mi querido maestro? Ahorita que decías herencia, legado, venta de casa, habitación, con las características particulares para que sea exento. Porque el hecho de que sea exento, amigos, no representa que no lo indiquemos. Entonces, primero, lo tengo que informar según lo que nos dice aquí el experto y que así debe de ser. Y después,
¿Qué ocurre si no los menciono? Si digo, no, pues no pagué el impuesto, me lo dejó mi abuelita, ya fui con el notario, ya hice toda la tramitología. ¿Qué puede ocurrir ahí cuando llegue la autoridad? Claro, ¿qué es lo que sucede? Si el monto de esos ingresos que estás obteniendo junto con los que van a estar exentos rebasan de 500 mil pesos al año, entonces tienes la obligación de informarlo. El efecto de no informar, de no presentar esos datos en la declaración anual, puede implicar que pierdas el derecho a la exención que ya te otorgó la ley. Entonces es un riesgo muy alto. Imagínate, vendes un inmueble en 5 millones de pesos, dices, estoy exento del impuesto sobre la renta, se te olvida incluirlo en la declaración anual. No te va a generar el pago del impuesto sobre la renta, no te preocupas ya después de la venta en marzo, abril, que vas a presentar la declaración y no lo incluyes, puedes perder el derecho que te otorgó la ley de aplicar la exención por esos ingresos. Y lo que implica que si llega la autoridad, presuntivamente te considera que está un ingreso omitido, pues te obligará a pagar el impuesto sobre la renta por esa venta. ¿Y me cobra una tasa en particular o lo que corresponda? No, se tendrá que ser lo que corresponda. Okay. Recordemos que para las personas físicas, pues la tarifa del impuesto sobre la renta es progresiva. Dependiendo del nivel de ingresos, será la tasa de impuesto que vas a pagar. Y esto implica, pues, que tendrás que hacer el procedimiento normal de cálculo del impuesto considerando la ganancia que tuviste por la venta de ese bien. Oye, en el caso del bien de los 5 millones, pues seguramente estaríamos en el rango más alto del 35%, posiblemente. Posiblemente, imagínate. Sí, porque si no tuve las precauciones también de solicitar toda la documentación y demás, la factura del notario, conservar los documentos de los derechos y otros gastillos que por ahí se pueden incluir, pues al final del día voy a tener un importe bastante relevante que va a llevarnos a esa tasa progresiva del 96, del 152 y del anexo 8 ya actualizado. Entonces, ya actualizado, exactamente. Exactamente, sí, porque lo vamos a ver ahí, vamos a decir, ah, no, sí alcanzó el 30, el 24, ¿no? Una cantidad ahí, el 23, perdón, pero ya actualizado puede ser un poquito más, estar en un rango más alto. Sí, sin duda. Cualquier incremento, como tenemos esa característica en la tarifa, cualquier incremento que tengas de ingreso te cambia la tasa de impuesto que te corresponderá. A lo mejor en algún momento tú tenías la tasa, no sé, del 16%, pero tienes ese ingreso adicional que tienes que acumular en la declaración anual. Recordemos el concepto de ingresos acumulables. Y entonces tu tasa también se eleva, ya no va a ser el 16, va a ser una tasa arriba del 16%. Que también creo que ese es otro efecto que ahorita más adelante creo que lo vamos a comentar, o bueno, seguramente lo vamos a ver o avanzando un poquito. Ese efecto cuando tengo diferentes ingresos, los junto y entonces en su momento pagaron provisionalmente una cantidad de aquí, pagaron provisionalmente una cantidad de acá y cuando lo juntamos, pues resulta que hasta tengo saldo a favor, porque todos esperan el saldo a cargo, esperan el saldo a favor, pero resulta que tenemos un saldo a cargo y entonces ya no se vuelve todo miel sobre hojuelas. Pero bueno, entonces ahorita identificamos los ingresos, identificamos los gastos y luego ya voy identificando, creo que por ahí me ayuda la constancia de situación fiscal, revisar la que esté conteniendo los datos correctos de nuestro contribuyente, que tenga lo que es pues los actos, actividades que desarrolla y que sean de las fechas que se inscribieron y bueno, pues que corresponden con esos ingresos. ¿Tengo que inscribir todas o hay algunas que no es necesario? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Hoy por hoy creo yo que tenemos una herramienta muy eficaz, pero tanto es eficaz para el contribuyente como para la autoridad. Y es precisamente el CFDI, el comprobante fiscal digital. Ya los asalariados, al momento que están obteniendo cada uno de sus pagos de nómina, pues lo que se emite realmente es un CFDI de nómina. Y este CFDI, pues va, tanto la autoridad como el patrón puede tener claramente, muy preciso, cada concepto de
ingreso que está obteniendo la persona, así como el monto que se le está reteniendo por concepto de impuestos sobre la renta y deportaciones de seguridad social. En este particular también los exentos, ¿no? Porque también los exentos. Un beneficio. Exactamente. Uh-huh. También esos conceptos exentos también están claramente identificados. Entonces, ¿qué sucede? Toda esa información que no solo está en el supuesto de salario, sino también actividades empresariales, régimen simplificado de confianza, arrendamiento, todos están documentados con esos CFDIs. Y por eso es ahora también muy importante esa conciliación que tenemos que hacer, contemplar la forma como se están emitiendo esos CFDIs. Hace un momento mencionabas el tema de la acumulación. Principalmente los jubilados, por ejemplo, cuando tienen otros ingresos, sufren mucho con ese efecto de la acumulación, porque de pronto ellos tienen un monto exento y no pagan el impuesto sobre la renta durante todo el año. Pero en el momento que llegan a tener una jubilación por un concepto y otra jubilación por otro lado y los juntan, rebasan la exención y resulta que no han pagado impuestos sobre todo el año, y en consecuencia es en el cierre, en la declaración anual, cuando les resulta una cantidad importante que dicen, oye, ¿cómo es posible si yo estoy exento? ¿No? Pero se debe precisamente a todos esos efectos. Y hoy pues tenemos este esquema de comprobación a través de comprobantes digitales que ya tiene toda esa información precargada en sus sistemas del SAT, que nos puede presentar una propuesta de la declaración y que si no lo hacemos, pues tiene también claramente identificado que estamos omitiendo una contribución o no estamos cumpliendo con una obligación. Entonces tengo que revisar esta parte primero de no omitir la presentación de la declaración anual, tener el cierre, tener presente lo que es el comprobante fiscal digital por internet. Ahora para todo lo quieren, ¿no? Triste, es CFDI. Contento, CFDI. Como parte de las deducciones en su momento, a lo mejor el estuche permanente, es decir, el ataúd, tenerlo también perfectamente comprobado, facturado, también pagado, ¿no? Porque los medios electrónicos van a ayudar a las autoridades a comprobar esta situación. Entonces, bueno, queridos amigos, pues vayan teniendo en cuenta o revisen y háganlo ahorita en lo que vamos a ir a la pausa, revisen en qué estatus se encuentran, si tienen nada más abierta una cuenta bancaria, porque también estamos fiscalizados por ahí, si tienen una tarjeta de crédito, si tienen su constancia de situación fiscal, si tienen su firma electrónica para presentarla en su caso, que bueno, pues ya ahora prácticamente todos deberíamos de tenerla, habilitado el buzón tributario, una serie de cuestiones, los ingresos, los gastos. Y ahorita regresamos de la pausa para seguir platicando de esas recomendaciones al cierre fiscal de las personas físicas. Gracias por mantenerse con nosotros. Volvemos en un momento. Gracias por estar con nosotros. Estamos de vuelta con el tema del cierre fiscal de personas físicas. Continuamos con esta parte, con esta segunda parte del tema del cierre. Entonces, nuestros amigos ya identificaron, ya buscaron su constancia de situación fiscal, ya la tienen a la mano, incluso si son asalariados. Ya algunos se acercaron con su contador, otros se acercaron a la PRODECON, fueron por allá a saludarlos y les dijeron, oye, pues yo obtengo ingresos, mi contador no hizo nada, o en la pandemia se murió, o quién sabe qué pasó, yo trato de llevarlo, veo que está precargado y pues más o menos lo iba llevando, y ahorita que llego al cierre yo fui pagando un provisional del rubro que me correspondió, o yo hacía un pago, porque a veces el contribuyente ni siquiera nos identifica, hizo un pago y pues creo que soy de Reciclo, soy del RIP. Bueno, de RIF, ahora, si no estoy en el RIF, estoy en el RIP. Bueno, pues ahora estaba en el RIP y luego que en el RIF y luego en el RECICO y pues ya no sé, yo hago un pago y ahora que tengo que juntar todo, resulta que tengo un saldito y que todavía le debo al SAT, o algunos
dicen, pues es que me dijeron que va a haber, o escuché en el radio que va a haber saldo a favor, si presento, solamente por presentar mi declaración, entonces yo quiero ese dinerito de vuelta. Entonces, nuestros amigos, ¿qué deben de tener en cuenta para estas cuestiones, ya que se van identificando, ya que se van sabiendo y conociendo? Como mencionábamos hace un momento, ya con la información del comprobante fiscal digital es posible tener la información muy precisa de lo que tienes que presentar en tu declaración anual. ¿Por qué? Porque te va a reflejar todos esos ingresos que estuviste obteniendo, ya sea a través de los recibos de nómina, a través de los comprobantes fiscales que emitiste por tus ingresos. Que después quisiera al final tocar el tema de el efecto de esos comprobantes fiscales de ingreso, porque tenemos comprobantes fiscales que se clasifican por el método de pago, ya sea por un pago en una sola exhibición o pago en parcialidades, y pues eso genera efectos fiscales distintos en los contribuyentes y también se ven reflejados en la declaración anual. Y en consecuencia lo mismo tenemos en las deducciones propias de la actividad, dependiendo de cómo se haya emitido ese comprobante, si tiene los requisitos fiscales correspondientes. Ahora con la nueva versión 4.0, pues si recordarán, uno de los aspectos que se modificó es que tú tienes que señalar el régimen fiscal en el cual vas a disminuir ese comprobante, que efectivamente lo hayas solicitado para que tenga un efecto fiscal, que hayas considerado que era para gastos en general o el tipo de deducción que hubieras tenido, ya sea por inversiones o algún otro concepto. Entonces, todas esas características lo que hacen es que también en la base de datos del SAT esa información viaje al renglón, al apartado donde va a aparecer en tu declaración anual. Ya precargado, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no tenemos claro cuál es el efecto de cada concepto, es muy posible que tengamos diferencias en esa declaración, que no podamos conciliar efectivamente lo que quizás estuvimos haciendo en los pagos provisionales y lo que vamos a tener reflejado en la declaración anual. Y entrando un poco a esta parte de CFDI, del PUE o PPD, para que no se nos vaya tiempo, mi querido amigo, porque creo que es importante, sobre todo por el efecto de nuestros amigos que nos están viendo y que nos están viendo muy pegados al fin de año del 2023, porque si, ¿qué pasa si hay un dato mal en el caso de los ingresos, sobre todo en las deducciones, ya sea las y un poquito más puntual en las personales? A lo mejor hay un dato que está mal. Algo se pasó por ahí, el método de pago le anotaron efectivo, y yo pagué con la tarjeta de débito de crédito, hice transferencia, le anotaron efectivo, o no le anotaron que era para gastos médicos. ¿Qué situación tendríamos en relación ahí al CFDI, mi querido amigo? ¿Qué es lo que sucede? Que de entrada, esa información que tú creías que era una deducción, ya sea propia de tu actividad, una deducción autorizada o una deducción personal, no va a viajar al apartado de la declaración donde tendrías que aplicarla. ¿Qué es lo que sucede? Hace un momento mencionabas, vas con un médico, el médico te emite su recibo, tú le pagas con tu tarjeta de crédito, pero lamentablemente el recibo se emite con el señalamiento que fue pago en efectivo. Uno de los requisitos de esta deducción personal es que todas esas erogaciones se paguen a través del sistema financiero. Transferencia, tarjeta de crédito, débito. Si tú no cumples con ese requisito, porque el comprobante está marcado, ese comprobante no va a aparecer en las deducciones personales de tu declaración anual, por el simple hecho de que fue marcado de esa manera. Y eso replícalo para todos los demás efectos fiscales. Pobres contribuyentes, al final del día no lo van a poder hacer deducible. Exacto, no, de entrada no lo vas a poder hacer deducible. Tendrás que entrar en otro esquema, a lo mejor tener que hacer tu declaración, tu solicitud de devolución, de manera manual para poder recuperar ese saldo a favor, porque recordemos que ya tiene muchos años que la devolución de los saldos a favor pues es automática. El contribuyente únicamente tiene que
ratificar o confirmar los datos que vienen en esa declaración prellenada, poner su cuenta bancaria y si tiene saldo a favor, de inmediato se va a depositar, bueno, un lapso de unos 20 días y la autoridad se compromete a hacerte la devolución de ese saldo a favor. Pero sí, influye pues, de toda esa información que vas recabando, que vas obteniendo durante todo el año y de que esos comprobantes estén bien clasificados. Okay. Entonces, la clasificación del comprobante es sumamente importante. Hace un momento te mencionaba en el tema de los pagos, de los ingresos que obtienes. Mencionaba en un inicio que las personas físicas tributan bajo el esquema de flujo, generan sus obligaciones bajo esta característica. Entonces, si una persona física emite un comprobante y este comprobante lo emite en el método de pago PPD, implicaría que no recibió el pago por esa operación. Si no hay pago, pues tampoco genera una obligación fiscal. No debería de incluirlo en su declaración mensual, pero tampoco va a aparecer o va a llegar esa información a la declaración anual porque no existe aún la obligación fiscal. ¿Qué es lo que sucede? Es el pago el que la genera. Entonces, un comprobante PPD pues tiene que tener aparejado su complemento, el complemento del pago que recibiste por esa factura, para que a partir de ese complemento de pago se estén generando tus obligaciones fiscales. Entonces, si no los emitimos, si no los tenemos en consideración para presentar las declaraciones, pues vamos a tener una discrepancia entre lo que estás obteniendo como ingreso, lo que estás declarando y lo que efectivamente tienes como depósitos en tus cuentas bancarias. Y es ahí donde te comentaba, hace efecto tiene sentido la palabra conciliar. Tienes que conciliar ahora esos tres conceptos. De parte de tus ingresos, cómo estás obteniendo el ingreso, cómo lo facturaste y el momento en que efectivamente te lo están pagando. Entonces, en el caso del, ahorita que decías del complemento, tenemos, por ejemplo, el complemento, lo que corresponde a carta aporte. Por ejemplo, en el caso de nuestros amigos que están en actividad empresarial y profesional, tienen la emisión de su CFDI inicial por ingreso. Llevan la mercancía, la llevan, no sé, de Celaya, la llevan a Durango. Entonces, bueno, pues seguramente van a necesitar la carta aporte. Así es. Y hay que revisar entonces toda esa parte, si tiene ingresos, si tiene traslados, si tiene carta aporte, para ver si, bueno, la contraparte lo puede hacer deducible, ¿no? Sí, en ese tipo de operaciones en que la carta aporte, recordemos que la carta aporte es el documento con el que amparamos que ciertos bienes puedan viajar de un lugar a otro. Lo que los va, digamos, a identificar, a darles esa legalidad es la carta aporte. Entonces, en muchas ocasiones, cuando alguien contrata un servicio para trasladar su mercancía, además de los requisitos que debe existir ese CFDI que represente al ingreso, pues existe el complemento de la carta aporte que tiene que amparar la mercancía, el viaje que va a hacer la mercancía. Es como su boleto de pasaje, vamos a decirle de esa manera. Y para que tú puedas deducir esa erogación, pues entonces también necesitas tener tu CFDI de ingreso y el complemento que se hubiera emitido con los datos de esa mercancía que estuvo en traslado. Wow, entonces, Néstor, de repente se convierte, porque aquí es de ida y vuelta, o sea, tanto del emisor como del receptor, y de repente dice el maestro Ríos Blanquet que, hasta casi se pone a orar y dice, contribuyentes fiscalizados los unos a los otros. O sea, entonces, si yo soy el emisor del CFDI, debo de cuidarlo. Si soy el receptor, debo de cuidarlo. Y en los dos casos, realizar los movimientos durante este ejercicio, ¿no? Porque esa es otra. Realizarlos en el caso del ingreso, bueno, pues para que no se acumule dos veces, ¿no? Porque la autoridad puede decir, lo tienes aquí y luego lo tienes allá y ya no entendí. Y en el caso del receptor va a decir, bueno, pues lo que no fue en tu año, no fue en tu daño, ¿no? Así que, y lo dice claramente las modificaciones para este ejercicio fiscal, que las
que en este caso los FDIs tendrán que ser, ahora sí que los del 2023 en el 2023, salvo el particular del 186, ¿no? Sería el uno de los poquísimos casos y con sus reglas muy con particulares. Sus reglas particulares. Así sí. es. Pero aprovechando ese, sí. ese punto que comentabas, que lo que es en tu año tiene que ser en el mismo año. Y que es básicamente el principio, si te das cuenta, de la cancelación de comprobantes fiscales. A partir de que se implementa todo el esquema de cancelación de comprobantes, pues ahora tenemos que también cuidar que si esa cancelación la vamos a llevar a cabo, tiene que ser antes de que se presente la declaración anual. Entonces es muy importante también conciliar esas operaciones que o quizás se emitió indebidamente un comprobante o que bien no se llevaron a cabo en ningún momento. Y pues que son operaciones que se van a cancelar. Y ahora con el requisito de que estas cancelaciones tienen un cierto periodo de tiempo, pues vaya, tenemos que también observarlo. Afortunadamente ayer pues ya hubo por ahí una opinión de la Suprema Corte que dice es inconstitucional, pero será para aquellos contribuyentes que ya promovieron su amparo. Ahorita todos estamos sujetos hasta que no se modifique esta norma, pues que tendríamos que cumplir con la obligación de revisar cuando estamos teniendo una cancelación de comprobantes o bien que efectivamente se documente toda la información del por qué se está cancelando o bien pues poder en determinado momento hacer su cancelación emitiendo en sustitución el comprobante que corresponda. Algo que yo siempre defendí es que el derecho a la autocorrección te implica que lo puedes hacer en cualquier momento. ¿Por qué? Porque si tú en determinado momento puedes autocorregirte porque omitiste el pago de una contribución, ¿por qué no te vas a poder autocorregir en el tema de una formalidad de haber emitido mal un comprobante? Entonces, creo que también, eso sí, siempre con el soporte documental que ampare esa inconsistencia, ¿no? Sí, siempre para evitar el abuso, ¿no? Porque hay contribuyentes que a la brava, de repente, que lo que hacen, cancelan y dicen, ya no hubo ingreso. Exacto. Y sí. No se va a desaparecer el ingreso de esa forma. O sea, también, amigos, no abusen de esa situación. Y en este caso, como diría el Divo de Juárez, ¿no? ¿Para qué qué necesidad de llegar a un medio de defensa si lo podemos hacer, lo podemos revisar en este ejercicio fiscal? Si ya no lo hacemos, si ya no podemos, bueno, pues seguir este criterio de autocorrección y estar preparado para hacer el cochinito para, establecer un medio de defensa y, bueno, pues argumentarlo, prepararlo y poderlo cubrir en su momento. Sí. Y bueno, maestro, ya tenemos algunas preguntas de nuestro auditorio. Bueno, bastantes. Gracias por estar viéndonos. Dice José Raúl, bueno, aquí le menciono a los que nos han escrito, José Raúl, Juan Jesús, Eli, nuevamente Juan Jesús, Luis de Olarte, y José Raúl. Entonces dice, buenos días, maestros. Cuando una retención no se entera en tiempo, se pierde el derecho a acreditarla. Creo que aquí va el sentido. Pero se podría mandar el gasto para que eso sea deducible. Creo que un poquito fue el último comentario, ¿no? En ese sentido de el reunir los requisitos. Exactamente. Para que entonces al momento en que le aplique, pues sea deducible, ¿no? Claro. Entonces pago lo que ahora sí que lo que le debo al SAT por motivo de la retención y entonces ahora sí ya retomo el derecho que había perdido por no hacerlo correctamente. Sí, exacto. ¿No? Al final ya tienes una sanción que se refleja en actualización y recargos por haber omitido el pago, el entero de esa retención en tiempo. Y a lo mejor hasta la multa por la no presentación de la obligación. Pudiera ser hasta incluso una multa. Ok. Luego, por ahí, Juan Jesús, esta muy buena pregunta. Bueno, todas son muy buenas, pero una pregunta, contador. ¿Cómo nuestro contribuyente Juan Jesús es de plataformas digitales? Y dice, estoy obligado a llevar contabilidad. Y dos, ¿qué pasaría si deseo vender un automóvil que forma parte de la actividad? En el esquema de plataformas. A lo mejor nuestro amigo tiene, está tributando y tiene, a lo mejor tiene, una flotilla, tiene 3 camionetitas o tiene 20 y distribuye los productos. Entonces, la quiere vender. ¿Qué va a ser un ingreso? ¿Qué pasaría? Parte de lo que ha sucedido con el esquema de plataformas tecnológicas y los ingresos
que derivan de ellas es que únicamente, bueno, ¿qué es lo que sucede? Este tipo de ingreso está incluido dentro de un concepto más grande, que es la actividad empresarial. Dentro de la actividad empresarial tenemos al régimen de incorporación fiscal, el RIF, como habías comentado, y está el esquema de plataformas tecnológicas como una sección que está dentro de esta actividad empresarial. Entonces, ¿qué sucede? Este apartado exclusivamente regula los ingresos que corresponden o que provienen de la actividad derivada de prestar los servicios a través de las plataformas. Todos los demás conceptos no están, no existen para ellos. Entonces iría de más ingresos. Tendrías que ir a otro concepto de ingreso. Estaríamos hablando de un supuesto de enajenación de bienes y que tendrías que ir al apartado de enajenaciones dentro de la ley. Ok, entonces. Porque no te lo regula al final del día. A ese capítulo. Exacto. Sí, sí. Y de hecho, pues parte de lo que sucede es que recordemos que también tienen una limitante de ingresos. Si llegaras a exceder, pues también te sales del régimen y te tendrías que ir al que los concentra, el régimen general de las actividades empresariales. Ok, entonces, bueno, ahí nuestro amigo que tenga mucho cuidado para cuando venda su cochecito. Bueno, Eli dice, tengo el caso de personas físicas por honorarios, que les pagan el último día del mes y el dinero les cae en su cuenta en el mes siguiente. A ver, ¿en qué momento deben acumular? Bueno, aquí hay dos cuestiones, ¿no? O sea, creo que aquí el punto es, emiten el recibo el día 31, ahora que va a ser el Halloween, 31 de octubre reciben el dinero y se van a celebrar a sus fieles difuntos con lo que les cae en la cuenta. Entonces, ahí, bueno, es particularidad del capítulo, pero ahí, ¿qué tendrían que hacer? Lo ideal, y es lo que mencionábamos hace a un momento de la conciliación, es muy importante tenerlo en consideración en ese tipo de casos. ¿Qué sucede? Prestas el servicio, imaginemos servicios profesionales, que igual como todas las personas físicas tributan bajo el esquema de flujo, mientras no tengas el ingreso, no hay obligación fiscal. ¿Qué sucede? Tú prestas el servicio, te dan un cheque, quizás es de otro banco distinto al que tú tienes, van, lo depositan, pero ese dinero no lo vas a ver hasta N números días después, ¿no? Se lleva a la cámara de compensación, ven si hay fondos, imagínense si no hay fondos, pues tampoco te pagaron. Entonces será cuando efectivamente el dinero esté en tu cuenta bancaria. Muy de estas fechas, cayendo al muerto, aflojando el llanto. Una cosa así. Okay. Exactamente. Entonces, ya será hasta el siguiente mes en el que generas tu obligación fiscal. Tienes obligación de pagar impuestos sobre la renta, causas impuestos sobre la renta. Si el servicio era un acto grabado para efectos de IVA, tienes la obligación también de pagar IVA. Pero todo a partir de que el dinero está en tu cuenta bancaria. Si tú emitiste tu comprobante fiscal con un esquema, un método de pago PUE, pago en una sola exhibición, pues ahí ya generaste la información para el SAT de que ya tuviste un ingreso en ese momento. Ya quedó satisfecho. Exacto, que ya todo está concretado, que esa operación fiscal pues ya se llevó a cabo y que tu obligación la tienes entonces en ese mes. Pero la realidad jurídica, como dicen los abogados, pues es que lo tuviste en otro mes diferente. Y eso va a implicar pues, que tengas una diferencia con la autoridad de la información que tú realmente tienes y quizás lo que vas a declarar, porque vas a declarar que tuviste el ingreso en el mes siguiente y vas a presentar tu declaración y vas a pagar los impuestos. Pero el SAL ya tiene otro dato. Como dicen por ahí, yo tengo otros datos completamente. ¿Y es real? Y es real, efectivamente. Entonces, es donde tenemos que tener cuidado en ese tipo de operaciones. ¿Por qué? Quizás el comprobante tenía que haber sido emitido en PPD. Recibes el dinero y llega el PPD que ampara que efectivamente tú ya lo recibiste el mes siguiente. ¡Wow!
Entonces, bueno, muy, muy específico el tener esta cuestión, esta información del CFDI. Muy bien, otra pregunta, maestro Luis de Olarte, dice hoy aquí, contador, cuando el gasto es parcialmente deducible en el caso del IVA, porque no estamos hablando de renta, pero y en el caso de IVA, primero recordemos a nuestros amigos que es pago definitivo, que van a tener que ir cubriéndolo periodo por periodo. Mes a mes. Así es, normalmente mes a mes. En el caso de los de RIF, pues por bimestre, por los sobrevivientes, pero es mes con mes. Y en este caso dice, si es parcialmente deducible, bueno, pues aquí el IVA se acredita también parcialmente, ¿no? Entonces, así es. Y la otra cantidad, bueno, deberá de quedar en el registro para que se tenga esa información. Luego aquí Ernesto Velasco Escobar, muchas gracias por el saludo aquí al maestro. Gracias. Luego por aquí, otra vez en plataformas digitales, que creo que a la autoridad le falta por ahí afinar algunos detalles, y es lo de hoy. Hay un tema que te aprovecho, te plaga. Ajá. Fue un tema que creo yo la autoridad ni siquiera ha llegado a analizar, a valorar. Respecto de plataformas tecnológicas, si te das cuenta, siempre te dice cómo determinar el pago cuando existe retención, pero nunca te dice cómo hacerlo cuando no tienes la retención y son servicios que estás prestando, o cuando un contribuyente decide que el impuesto que va a pagar no es definitivo. No hay ningún esquema dentro de la sección de plataformas tecnológicas que te diga cómo determinar su pago provisional. Así que entonces, queridos amigos del SAT, bueno, pues échenle lápiz, échenle la lupa a esa situación, y les agradeceríamos mucho que nos ayudaran con una regla para dar esta situación, o bueno, ya en el ejercicio fiscal siguiente, que ya quede puntualizada en ley para que no haya lugar a dudas, y entonces que esos contribuyentes no tengan esa situación. Inseguridad al final. Así es, que tengan certeza jurídica en ese punto y que puedan continuar. Pues muy bien, por aquí hay otra pregunta, dice Damián Muñoz, que hemos estado mucho con el tema. Una pregunta, si una persona falleció, estaba como sueldos y salarios, ¿qué pasa si iba a tener saldo a favor? Sí, o sea, dejó un bonito recuerdo, y ya prácticamente es nuestra última pregunta del día de hoy. Falleció, se había calculado, vamos a suponer que fallece en febrero, en marzo, y ya había dejado su documentación y estaba muy contento porque decía, voy a tener saldo a favor, y se muere y ya no presenta la declaración. Entonces ahí se pierde el derecho, alguien lo recupera. ¿Qué pasa con ese dinero? Si bien en el esquema de prestación de servicios personales, porque una persona que obtiene ingresos por salarios genera sus obligaciones por la actividad propia que realiza, en la ley fiscal no hay obligación de iniciar una sucesión testamentaria para poder cancelar el RFC, pero para exigir o solicitar los derechos que en su momento generó, ahí sí se requiere que alguien acredite la personalidad para poder exigir esos derechos. Al final, el saldo a favor es un derecho de la persona, en este caso del de cuyos, que se generó y que sigue existiendo, independientemente de la situación del fallecimiento. Así como todos sus bienes, vamos a pensar que todo entra dentro de lo que es la masa hereditaria, porque el saldo a favor también es un derecho, así como que a lo mejor tenía otro tipo de derechos sobre ciertos bienes, el saldo a favor sigue siendo un derecho. Y este, pues, tiene que ser alguien que lo represente el que lo pueda solicitar, ya sea el albacea o el heredero en su caso, pero al final son derechos, y ya sean civiles, laborales o fiscales, corren la misma suerte. Hay alguien que puede tomar las riendas, que puede ser el representante y solicitarla. Ok, pues maestro, nos queda un minutito. Recomendaciones rápidas, conclusiones para nuestros amigos que se preparen en este cierre. El estímulo fiscal, ¿qué te parece que era el tema? Recuerden, y es parte del esquema de la planeación que debes de tener cuando estás elaborando con anticipación tu declaración y ya sabes que vas a tener quizás una cantidad a pagar, pues
En la ley del impuesto sobre la renta también se prevé no una deducción personal, sino un estímulo fiscal que puedes aplicar en contra de esos ingresos que te van a generar el pago del impuesto sobre la renta, y que de pronto dices, si yo puedo tener una cuenta especial de ahorros donde voy a guardar mi dinero y voy a disminuir el monto del impuesto sobre la renta que tengo que pagar, pues puede ser una buena alternativa para ir generando ese ahorro y no tener que pagar tanto impuesto sobre la renta. Y lo interesante de este tipo de estímulo es que se contempla que aún terminado el ejercicio fiscal, aún después de este cierre, tengamos unos meses adicionales para poder contratar esta cuenta, hacer el depósito correspondiente y poder aplicar, darle un efecto fiscal que disminuya el monto del ingreso que nos va a generar pagar el impuesto sobre la renta, o bien hasta tener un saldo a favor. Wow, pues entonces ténganlo en cuenta, amigos, junto con las demás recomendaciones. Y bueno, pues agradecemos muchísimo el favor de su atención a nuestro invitado, y recuerden estar con nosotros en la siguiente emisión de Consultorio Fiscal, que vamos a precisamente ahondar un poquito más en este tema en relación a las deducciones personales. Recuerde, cuide su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Nos vemos en la siguiente emisión. Ha sido un placer estar con ustedes. Tengan un excelente día.